Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonio, entrevista y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Bienvenidos al programa Compartiendo la visión, edición especial. Esta bella sala se abre hoy con mucho gozo, con mucha alegría, porque desde Buenos Aires, Argentina, está con nosotros Kay Espeche. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá con ustedes. Yo estoy muy contenta, muy feliz. Yo también. Tengo un CD en mis manos, sí, que es Mi Nadar Gospel. Exacto. Háblanos, sí, un poquito sobre este ministerio para conocerlo. Bueno, Mi Nadar Gospel es, empieza hace 30 años, un llamado que reciben mis padres. Ellos son licenciados en teología y música eclesiástica en el Seminario Bautista allá en Buenos Aires, Argentina. Hace 30 años sintieron el llamado de poder llevar el evangelio a través de las distintas artes, expresiones artísticas. Esto es en el año 88. Y bueno, MINADAR son las siglas, significa Ministerio de Adoración y Arte. ¡Qué lindo! Y nos visitas también, que estás en gira en estos, sí, momentos desde Nueva York. Sí, vengo acá representando el ministerio. Empecé en New York, ahora estoy acá, sí, en Miami. En New York he tomado dos workshops de música gospel, el Tabernáculo de Brooklyn y otro en Harlem. Ha sido unas semanas muy movidas y con mucho gozo. ¿Qué? ¿Y es primera vez que sales de Buenos Aires, Argentina? He ido a otros lugares, con MINADAR hemos hecho giras internacionales. Nuestro primer CD, ese que tienes en la mano, lo presentamos en Chile. Hicimos dos giras allá. Libres en Cristo. Libres en Cristo. Háblanos sobre la experiencia de esta producción, uh-huh, y cómo esta producción ha llegado a tantas personas a través del mundo. Sí, bueno, el título sale porque nosotros hacemos el género desde los afroamericanos, contamos esa historia, digamos. Aparecemos vestidos de africanos en el show, luego de los años 50 y luego con las todas contemporáneas, digamos. Y hablamos de esto, es un vuelo de pájaro sobre la historia del gospel. Dentro de eso está la libertad de esos afroamericanos cuando vienen acá, que empiezan a ser libres cuando desean esa libertad. Y esa libertad que también sean libre en Cristo. Ahí nace el título del CD. Y aquí tenemos otro CD, uh-huh, que se llama Freedom. Freedom. Háblanos sobre este o esta producción también, que tiene mucho que ver con la explicación que acabas de dar. Exacto, sí. Ese fue otro tipo de representación hemos hecho. Primero nos vestimos en el concierto, hacemos tres cambios de vestuario. El primero es de esclavos, ahí sí. Luego nos vestimos de africanos y luego con las todas terminamos con música más contemporánea, digamos. Freedom habla exactamente de eso. La primera canción que abre el concierto se llama Oh Freedom y indica la libertad que desean los afroamericanos en ese tiempo, en sus comienzos, digamos. Estas son las expresiones artísticas, mm, que el grupo expresa a través de los cánticos, uh-huh, y también actuaciones. Exacto. ¿Cómo ha sido esa evolución desde los comienzos hasta el día de hoy? En toda la historia de MINADAR, me preguntás. Bueno, MINADAR al principio empieza con un grupo vocal que luego se le incorpora instrumentos, un ensamble. Luego se abre a otras áreas, mimodrama, danza, teatro. En distintas expresiones artísticas, comedia musical se hizo por muchísimos años también. Y actualmente hay tres agrupaciones en funcionamiento, que son MINADAR Gospel Choir, MINADAR Ballet y MINADAR Teatro Negro, que es con objetos fluorescentes, con luz ultravioleta. Son un ministerio, pero, uh-huh, dentro del ministerio hay enseñanzas. Exacto. Educan a los
participantes, uh-huh. ya sean personas que tienen a lo mejor alguna o algún tipo de uh-huh. forma artística, uh-huh. diría yo, o educación artística, uh-huh. ¿ustedes los ayudan, los inculcan a que puedan pues volar en sus sueños de uh-huh. poder cantar uh-huh. y expresarse de un modo corporal? Exacto. Bueno, entrando a mirar, siempre se pide una cierta experiencia que tengan, porque no somos una escuela, digamos. Es un ministerio donde vos ya servís con los talentos que ya tenés, digamos. Sí. Pero, sin embargo, hemos tomado muchísimos workshops, clínicas específicas de cada área. Entonces, es muy nutritivo y también lo que dan, también recibe cada integrante. Eso es genial. Pero, sin embargo, no nos fijamos en el talento, buscamos personas talentosas, es lo que queremos. Pero lo que más deseamos es un corazón adorador de cada persona. Sí. Es lo importante, porque Mi Nadar es una plataforma que permite que puedas predicar el evangelio, llevar el reino de Dios a través de tus talentos. Entonces te encontrás con personas que tienen el mismo llamado que vos de servir. Eso es la cosa más linda, digamos, siendo integrante de Mi Nadar lo puedo decir, que se experimenta, ¿no? Poder predicar el evangelio de Dios con tus talentos. Aquí vemos en el video wall algunas de las presentaciones. Háblanos sobre esta en específico. Bueno, esta fue la presentación del segundo disco, Freedom. Ahí estamos vestidos de esclavos, por ejemplo, con las bolsas representando el momento donde están trabajando en los algodonares. Hacemos como una especie de representación teatral con las canciones. Ahí, ese es el primer vestuario, digamos. Muy lindo. ¿Y todos ellos cantan o solamente algunos son los que cantan? Ahí, bueno, ahí estábamos, no, todos cantantes. Ahí te veo. Justo, sí, aparecí. Esa era la ropa africana, la hicimos con esclavos. Tenemos la ropa africana, que sería el segundo cambio. Entre cambio de vestuario, hay un monólogo también que habla sobre el cambio racista y todo. Y toda la sociedad cómo va cambiando, de Martin Luther King. Y después vienen el otro cambio, que son las togas clásicas de coro gospel. En esa hay una intervención que ya va a aparecer en el video. Ahí está el monólogo, mira. Muy bonito. Muy interesante. Muy interesante, y, sí. Y luego viene entre el segundo cambio, ahí están los chicos, está danza que representan lo que hicieron con los elásticos, que hicieron representar las cadenas. Entonces, en la coreo están todo el tiempo atados hasta el final de la canción, que pueden soltarse. Quisimos representar lo mismo que representa la tapa del disco. Se ve todo muy profesional, muy bien orquestado y preparado. ¿Qué importante es para tu familia traer lo que es las raíces afroamericano? ¿Y qué importante es la libertad? Porque yo creo que lo importante de todo es que ustedes expresan la importancia de la libertad. Sin duda, sin duda, sin duda. Gracias a Dios, trabajamos mucho, el comité directivo también se esfuerza porque sea algo profesional. Ha pasado mucho tiempo que quizás hacer las cosas con no tan nivel no es tan bueno. Y en la iglesia esto nos ha dado grandes oportunidades para presentarnos en muchos lugares. Pero porque pudimos estar a la altura, porque hemos ensayado mucho. Eso es lo más grande que podemos hacer, poder llevar el evangelio de Dios fuera de la iglesia también. Entonces, el Señor nos ha permitido estar en distintos lugares gracias a esto, a que podemos tener la altura de quizás gente que lo hace profesionalmente. Uh-huh. Profesionalmente, sí. No, y de verdad que se ve todo muy profesional. Mm. En el programa vamos a tener, para que la audiencia puedan también escuchar la música y tanto ver el video en todo su esplendor. Sí, sí, sí. Y qué lindo que puedas viajar, hacer una gira, ser la que representa a este bello grupo de gospel. Mm. ¿Cómo te sientes en estos momentos yendo a tantos otros lugares de los Estados Unidos? Bueno, una bendición enorme, un milagro de Dios, un privilegio, estoy muy feliz. La gente de Mi Nadar me ha apoyado muchísimo, han levantado ofrendas para poder venir. Eso ha sido me ha llenado el corazón en todo momento. Empecé en Nueva York, como te contaba, tomando los workshops, sí. Después vine acá.
Voy a ir a Orlando, Atlanta, Pensilvania también. Diferentes ciudades voy a estar recorriendo, visitando iglesias y mostrando también lo que estamos haciendo allá. Quizás el año que viene podemos venir con el coro. ¿En qué lugares se presenta Minadar? Bueno, Minadar ha tenido el privilegio de estar en escuelas, lugares educativos, muchas iglesias, teatros, centros culturales también. Hemos sido el único coro gospel de Argentina que lo ha invitado a sinagogas judías. Eso ha sido una bendición enorme porque hemos pisado sinagogas judías a cantar de Cristo. Y hemos vendido el CD de Libres en Cristo, un impacto increíble. Y también estuvimos en radios, televisión, hemos estado en Canal 13, un programa muy, muy conocido en Argentina, haciendo un homenaje a Aretha Franklin. Nos ha abierto muchas oportunidades después de eso. Hemos hecho giras nacionales a la costa en el verano, a la costa argentina en el verano, y hemos estado varios también canales. Ahí hacíamos los móviles en varios canales nacionales. Así que fue una experiencia muy linda, muy linda. Y bueno, hemos ido a cada lugar. También, como te contaba antes, giras al exterior, en Chile, varias. ¿Qué esperas de estas giras? Bueno, vamos a ver qué sigue surgiendo. Ha sido muy bendecido mi tiempo. Hace 2 semanas más o menos llegué y estoy muy bendecida. Gracias al Señor, me ha mostrado, me ha derramado tanto amor a través de la gente. Esto en lo personal. Y las próximas también, con el coro, va a ser de gran bendición si podemos llegar a venir. Kay, conocemos tanto de este bello ministerio. Ahora yo quisiera conocer un poquito más personalmente de lo que es tu talento, cómo no. llegas a los pies de Cristo, para no. que nuestra audiencia pueda también conocerte en el ámbito personal. Bueno, canto desde muy chica. Mi mamá dirigiendo la alabanza, yo haciéndole los coros. En Minadar también, a los 12 años entré. Ya hace 9 años que abrió el gospel. Y bueno, he podido experimentar al Señor. O sea, mis padres son pastores. Yo crecí en un hogar cristiano. Pero sin embargo no conocía a Jesús. Por más que ellos hayan sido cristianos, digamos. Tuve mi encuentro con el Señor sirviendo, se puede decir. Porque he conocido en profundidad lo que ministrando, lo que el Señor quería para mi vida. Y el clic estuvo en poder entender que Jesús, que Dios, no juzga sin duda, pero no es lo primero, sino compartirlo también a los jóvenes. Dios es más piola de lo que creemos, se puede decir de alguna manera. Primero, antes de ser juez, es amor. Entonces, cuando logré entender eso, que Jesús ama sobre todas las cosas, que Jesús perdona más que juzgar, pude enamorarme más de Cristo, digamos. ¿Y puedes compartir un testimonio relacionado a ese encuentro con el Señor? Bueno, sin duda. He estado en mi adolescencia, quizás te puedo contar, me he sentido, tengo varios hermanos y bueno, yo soy la más chica. Y quizás en algunos momentos me sentí sola. Eso me gusta compartir para la juventud de hoy en día. Me he sentido sola, sin embargo tenía a mi papá, tenía a mi mamá, tenía muchos amigos. ¿Por qué nos sentimos solos? En la adolescencia hay un montón de revoluciones emocionales que pasamos y me deprimía, me ponía triste, lloraba mucho, me pasaban esas cosas. Y un día me cansé. Me fui a mi habitación y dije, por favor, Jesús, abrázame, haceme sentir amor, porque no puedo más con situaciones que vive cada uno. Y sin duda lo pude sentir al Señor, pude sentir al Señor, y a partir de ahí mi vida cambió. Te digo, realmente me iba quizás mal en el colegio, me portaba mal, y mi vida hizo un clic 180 grados. Empecé a sonreír, a estar feliz. Cuando lo conocí a Jesús, o sea, sin duda fue así. Me empezó a ir bien en el colegio, a tener buenas notas. Toda mi vida, todo mi ambiente cambió, teniendo la presencia de Dios en mi corazón.
Okay, cantas muy bello. Gracias. Eres salmista, pero también haces participación en la actuación. Bueno, algo he hecho. Estuve haciendo un poco de comedia musical también. Así que un poco, pero realmente amo cantar. Nos vas a cantar en el programa. Háblanos del tema de la canción y por qué escogiste esta en específico. Esta en específico, sin duda. Como dije antes, conocer a Jesús me cambió la vida y creo que lo puede hacer en cualquier persona, sin duda. Uno no vuelve a ser lo mismo. Si tenés un problema, vas a seguir teniendo problemas, pero van a ser mucho más leves, porque con Jesús siempre vamos a tener la victoria. O sea, cualquier problema va a poder ser atravesado y lo importante de poder aceptar y poder creer y tener fe y esperanza en Dios. Esto dice la canción, solo quiero que conozcas a Cristo. Qué linda. Kay, cuéntanos, ¿has logrado prácticamente todos los sueños anhelados? O eres muy joven, me imagino que tienes una lista de cosas que quieres alcanzar. Sí, sin duda. Creo que este viaje fue eso. Es como un viaje exploratorio. Vengo a tantear y bueno, querer cantar es lo que más anhelo. Así que esa como que es mi meta. Que lo vengo haciendo y confío en el Señor que Él me llevará donde Él desee, ¿no? Amén. Bueno, me alegra muchísimo. Te damos las gracias por estar aquí en el programa. Yo sé que vamos a disfrutar de un tema muy precioso, muy lindo. ¿Hay alguna cosita que quieres compartir que posiblemente yo no te haya preguntado? A ver, ¿qué te puedo comentar? Bueno, no, primeramente muy feliz de haber estado acá. Me parece extraordinario, una oportunidad hermosa, impensado para mí. Así que agradezco muchísimo la oportunidad. Espero que este mensaje quizás a los jóvenes que se puedan sentir identificados, que abran su corazón y puedan conocer a Dios, es lo más grande que tengo yo para compartir. Desde la humildad. Qué bueno. ¿Tienes algún contacto que quieras expresarle a la audiencia? Sí, sin duda. Bueno, a Minadar lo pueden seguir con @minadar en Instagram o en Facebook como Minadar. Yo soy Keia Espeche, así me encuentran en las redes. Ahora, vamos a poner, como dije anteriormente, el video que ellos han estado viendo durante el programa. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres decir al respecto de ese momento donde todos están cantando? ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, ahí van a ver una canción atrás que dice ¿estás listo para un milagro? Todo el tiempo pregunta eso la canción. El Señor, si estás buscando un milagro en tu vida, estoy segura que el Señor lo va a tener para vos. Y bueno, ahí se van a ver las imágenes y todo lo que fue esa noche. Pero es lo mismo que seguimos transmitiendo en cada concierto. No es solo una canción bonita, siempre decimos, sino que es realmente llevar el Evangelio, la palabra de Dios y que pueda tocar el corazón de las personas. OVM Radio.
Y hemos estado viendo algunas de las fotos, ahí estás tú. Sí. Háblanos de las fotos que en pantalla están saliendo durante la programación. Bueno, en esta misma justo estamos vestidos de africano. Las togas nos han regalado misioneros que han ido a África y nos trajeron la indumentaria, así que es toda originaria de Afroamérica. Estamos muy gozosos también de poder vestirnos, honrosos de poder portar esos trajes. Y hay como un cierto diseño colorido, sí, eso es típico. Muy colorido, muy alegre de los afroamericanos, sí, sí, sí. Y aquí te volvemos a ver, pero sí. Ya tienen como un vestuario específico. Exacto. Como grupo gospel. Exacto, que representa generalmente a todos los grupos. Vistiéndonos así, decimos que todos somos iguales en la presencia del Señor. Wow, tremendo. Mm. Bueno, aquí te vemos nuevamente. ¿Qué está pasando en esta foto? Aparte bueno, ahí estamos cantando justo. Bueno, en Argentina, como acá quizás se celebra Halloween, allá se hace Octu Brillante, la fiesta de la luz. Ahí justamente estamos en un concierto en una escuela que festejaba eso, el Octu Brillante. Bueno, en el ámbito mundano se celebra. Sí. En el ámbito tal cristocéntrico, cual. Obviamente que no. Sí. Sino que traemos la luz de Cristo. Uh-huh. Ahí y estamos. Aquí estamos con... Bueno, este es el pastor con el que estuve tomando el workshop en Nueva York, en Harlem. Pastor Terrence Kennedy. Una bendición, maestro de gospel, compositor. Wow, tremendo. Sí. Y aquí se ve mucho más de la agrupación. Claro, ahí estábamos todos muy resplandecientes, ¿eh? Era un casamiento, así que estuvimos en la apertura de un casamiento cantando Amazing Grace, ¿de acuerdo? Así que van a todas partes. Sí, sin duda. Y aquí volvemos al video. Mm. Del cual, pues, nuestra audiencia estará disfrutando también del sonido de la música. Exacto. Bueno, ok, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, regalarnos esta bella información. Mm. Y cómo podemos, obviamente, seguirte. Yo sé que estás de gira, vas a diferentes estados. Uh-huh. Compártenos un poquito de eso para aquellas personas que... Bueno, sí, ahora voy a estar... voy a salir de este programa, primero en principal. Voy a estar en Atlanta, voy a estar en distintas iglesias participando, pero generalmente subo más la info a las redes, en mi nadar van a aparecer las fotos y ahí pueden seguir. Qué bueno, gracias por compartir este tiempo. Gracias y la verdad que es una gran bendición tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Te deseamos todo lo más lindo, Kay. Muchas gracias para a ti, ustedes. Para tu familia y para este bello grupo. Gracias. Y amamos mucho el país de Argentina. Ay, de ahí radican muchos ministerios muy talentosos, muy educados, tanto en la música, en la palabra, en el arte. Los felicitamos. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión, edición especial. Tan solo por cantar y no te vendo un discurso de política. Yo no regalo crucifijos en la esquina. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Yo no pretendo llenarte la mente de legalismos ni falsas doctrinas. Yo solo quiero que abras tus ojitos y que conozcas a Cristo. Yo no te vendo la Biblia del profeta, porque una Biblia es para gustos y sabores. Yo ni te canto los coritos de mi abuela. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Él es mi mejor amigo, mi padre, mi abrigo. Él hizo que mi vida valiera la pena muriendo por mí. Él es mi esperanza en medio de la nada. Si escuchas más de cerca, Él susurra tu nombre. No sé qué dicen en el diario del domingo, ni lo que Hollywood presenta en las taquillas. Seguro que se ríe más de lo que tú y yo, y también llora. No tiene un látigo en la mano todo el día. Seguro escucha rock sentado en su oficina. Él busca en las calles gente como tú y yo para salvarlas. Él es mi mejor amigo, mi padre, mi abrigo.
valiera la pena muriendo por mí. Él es mi esperanza en medio de la nada. Y si escuchas más de cerca, Él susurra tu nombre. A los que viven en la drogadicción, aquel que vive en el vicio del alcohol, y al que fuma y cree que no hay solución, yo solo quiero que conozcas a Cristo. Al que fue víctima de abuso ayer, al asesino, al que robó, al que mintió, y al que no tiene paz en su corazón, yo solo quiero que conozcas a Cristo. Mi consuelo, tu descanso, mi respaldo, tu abogado, mi refugio. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Mi libertad, mi verdad, tu justicia y mi seguridad. Yo solo quiero que conozcas a este Cristo. Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.